Bueno, estamos con Imanol y Aritz. Son dos amigos, uno de la Real y otro del Barça. Bueno, ahora están agarrados, todavía tienen la mano uno sobre otro. Vamos a ver cómo acaba la entrevista. Bueno, la eliminatoria de Copa ha hecho que mucha gente churiurdín esté enfadada, no solo por el resultado, o sea, por el robo que hubo en el partido de ida, que se le hizo penalti a Vela y expulsión a Mascherano y no se pitó, y después por la... Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Para vosotros qué os parece? ¿Que fue una eliminatoria justa o no fue una eliminatoria justa? A ver, Imanol. Un robo, penalti, expulsión... ¿Y la vuelta qué te pareció? Pues el partido de vuelta. Porque ya está todo solucionado y aquí pues hicimos lo que pudimos. Ya. ¿A ti qué te parece? A mí me parece que, como dice, no es un robo. Es un árbitro que se equivoca, un penalti que puede ser, pero que no se pita, como en muchos partidos, que hay muchos errores arbitrales. Y luego aquí una superioridad del Barça, que si no es por Zubi Garay, en vez de un 1-1, podría haber sido un 4-1 tranquilamente. Esa superioridad que comentas tú del Barça, ¿te parece que justifica la entrada de Cesc en el minuto 90 y que los jugadores del Barcelona y el cuerpo técnico, parte del cuerpo técnico, se riera de los jugadores de la Real y del equipo y de la afición churiurdín, que llegaron a cabrearle hasta Iagobo Arrasate, con lo tranquilo que es él, que dijo basta ya y se agarró el escudo? Nosotros también tenemos escudo, está claro que en respuesta a algún jugador del Barcelona señalando el escudo del Barça. ¿Qué os parece? ¿Que no fue una falta de respeto? ¿A ti qué te parece? Por supuesto, una falta de respeto. Tú dilo alto, total. Dilo alto que se te oiga. Una falta de respeto total y que nos dolió mucho a toda la afición realista, que siempre nos ha caído bien el Barcelona, pero desde esa situación hasta ahora ha cambiado todo totalmente. Sí, lo estamos comprobando ahora mismo, que antes te habéis agarrado y ahora ya os habéis separado, pero bueno. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece la falta de respeto? ¿No te parece una falta de respeto? Sinceramente. Yo, respecto a las visitas y esas cosas, pues me parecen fuera de lugar y cosas que no tienen que pasar en un terreno de juego. Pero respecto a la de Cesc Fàbregas, me parece que simplemente la figura de ese jugador tiene que superar a eso, a una falta de fuera de momento, que es claro que fue, pero que hay que ver también la persona que estés como para recriminarle una acción así. Cualquiera se le puede perder la cabeza en un momento. ¡Hombre! ¿De dónde eres tú? Dirún. Bueno, ¿qué os parece la falta de respeto? Estábamos hablando de la falta de respeto al reírse al final, es lo último que le estaba preguntando. Sin comentarios. Sin comentarios.